5 de la mañana, amigos en casa, muy buenos días. Bienvenidos a TVC a primera hora. Para nosotros siempre un placer acompañarlos en este día, martes 28 de mayo del 2024. Ya nos acercamos a la recta final para acabar con este mes de mayo y entrar prácticamente a junio. Así que ya estamos pupito del año. Espero que haga también un análisis de cómo han ido sus proyectos, esas metas que se propuso el 31 de diciembre del año anterior. Así que también todavía nos restan 6 meses más para poder seguir cumpliendo esas metas y esos proyectos. La capital amanece bastante frío, está registrando precipitaciones desde el día de ayer, fuertes aguaceros. Les tendremos toda la información acerca también de las acciones que ha tomado la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito en torno a las fuertes lluvias y también a la gran cantidad de agua que se está registrando en algunos sectores. Maneje con mucha precaución. Vamos a revisar cómo amanece la ciudad capital, 9 grados centígrados, el cielo está cubierto y la posibilidad de lluvia para este día 69%, así que salga abrigado, una bebida caliente es muy importante. Temperatura máxima para este día en Quito 14 grados centígrados. Avanzamos rápidamente hasta Guayaquil, 24 grados centígrados, el cielo está parcialmente nublado y hay 18% de posibilidad de lluvias. Como amanece el austroecuatoriano, Cuenca con 7 grados centígrados, también está frío y aquí de igual manera se registran precipitaciones. Conduzca con precaución, salga con tiempo, reduzca la velocidad para que llegue con bien a su destino. Manta amanece con 23 grados centígrados, el cielo todavía está cubierto y hay 0% de posibilidad de lluvias aquí. Al parecer sí va a ser un día excepcional. También protegerse la piel con mucho protector solar de los rayos UV es muy importante. Ambato con 11 grados centígrados también registra lluvias, así que lo dicho antes, maneje con mucha precaución, salga con tiempo porque la lluvia también complica un poquito el tráfico. Con esas recomendaciones vamos al desarrollo de las noticias y les contamos que 2 ciudadanos ocupantes de una moto eléctrica resultaron heridos al ser impactados por una camioneta en el centro sur de Guayaquil. Fueron atendidos por paramédicos y hospitalizados. Si cuando no había semáforos los accidentes eran frecuentes, ahora con estos dispositivos la historia se repite. En el asfalto, con algunas heridas, conscientes pero asustados quedaron 2 ciudadanos. Ocupantes de esta moto eléctrica, que fueron embestidos por un vehículo en la esquina de las calles Carchi y Letamendi, en el centro sur de Guayaquil. El carro causante iba ahí por donde está el triciclo y le grité, oye, para, porque había acá los 2 cuerpos caídos, pero el hombre aceleró. En la boca calle había un grupo de mecánicos, lo quisieron cerrar, pero el hombre se fue. Pero como hubo gente rápido, le tomaron la placa. Muchos llegaron a ayudar a los heridos, pero uno se resistía a que lo tocaran. El otro fue estabilizado y posteriormente atendido por paramédicos. A los 2 los trasladaron en una casa de salud en diferentes ambulancias. Yo pienso que el carro se pasó la luz roja porque, caso contrario, no hubiera huido. Uno está grave, pues si ahí creíamos que se iba a morir, ahí se dio vuelta, ahí le trajo la gente almohada para ponerle. Después de un rato reaccionó y decía, no me maten, algo así, estaba perdido. El otro tiene trauma en los brazos, creo. Sí, pero uno está grave, lo llevaron al hospital Guayaquil. Agentes del ATM tomaron procedimiento en ese lugar, donde no vieron más el carro que casi les quita la vida. De igual manera realizarán las respectivas investigaciones para determinar responsabilidades, informó Charlie Pisa. En los distritos Nueva Prosperina y Durán continúan las muertes violentas. Un extranjero y un transeúnte fueron baleados en distintos puntos. En uno de estos hechos violentos, la Policía Nacional realizó allanamientos encontrando armas de fuego en una vivienda. Era el mediodía cuando la cooperativa Valerio Estacio, al noroeste de Guayaquil, asesinaron de varios disparos a un joven que caminaba por una de estas calles. Según testigos, intentó correr, pero los sicarios lo balearon desde esta esquina por más de 5 ocasiones, dejándolo sin vida junto a un árbol. Tenía aproximadamente 25 años
y una de sus zapatillas quedó en el lugar, donde intentó refugiarse entre algunos callejones, pero fue alcanzado por los proyectiles. Agentes de criminalística llegaron al punto donde se perpetró ese nuevo crimen. Levantó los indicios mientras que los gendarmes de Servicio Urbano y la DINASET con pico y pala buscaron indicios en algunas viviendas cercanas. Y después de unos minutos se logró observar que encontraron una subametralladora, un revólver, entre otras armas de fuego. Esto fue llevado a cadena de custodia y el cadáver subido al vehículo isotérmico de medicina legal. Por otro lado, esa vez en el sector de los helechos, en el Cantón Durán, también en la provincia de Guayas, estaba otro cuerpo sin vida y con disparos en la cabeza. Según testigos, se trataba de un hombre de nacionalidad colombiana que caminaba por esa calle cuando aparecieron dos sujetos en una motocicleta, ya que quemarropa lo balearon. Uno de los proyectiles ingresó hasta por la gorra. Se presume que la víctima mortal se dedicaba a lavar carros a pocas cuadras. Asimismo, el cuerpo fue levantado y trasladado hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. Asimismo, en ese caso indagan las motivaciones del hecho violento, informó Charlie Pisa. Un hombre fue asesinado de varios disparos en presencia de su madre, quien también fue alcanzada por uno de los proyectiles. El ataque ocurrió la madrugada del pasado domingo en un sector conflictivo del noroeste de Guayaquil. Salieron juntos a comprar a una tienda, pero solo uno regresó con vida. Fue lo que ocurrió con una madre y su hijo en la cooperativa Pie de Lucha, en Pascuales, noroeste de Guayaquil. Según la Policía Nacional, fueron atacados por dos sicarios en motocicleta. Cuando escuchamos los disparos, yo me levanté y pasaron por aquí en una moto dos. Por dos veces dispararon, pum, 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 ahí al rato de nuevo, pum, pum. ¿Qué está pasando en este sector? Como todos conocemos y a nivel nacional, estos grupos de delincuencia organizada se encuentran en todo el Ecuador. Quienes están por territorio de microtráfico. Producto de los disparos, Fausto Espinosa Arellano, de 21 años, perdió la vida. Y su progenitora, Mercedes A., de 46, quedó herida. ¿El ataque fue dirigido para ambos o solo para el ciudadano? No, el ataque claramente es dirigido para el ciudadano. Lamentablemente y colateralmente resulta herida la señora. Pese a que no cuentan con antecedentes penales, existe la sospecha de que se trató de un ajuste de cuentas. ¿La familia ha proporcionado información? ¿Está colaborando con las investigaciones? No han colaborado en ninguna situación. Es más, la señora herida no se dejó atender por la ambulancia. Sobre el fallecido, su familia informó que era soltero, no tenía hijos y trabajaba como asistente en una constructora. En tanto, su madre permanece fuera de peligro, informó Jorge Salazar. Macabro, encontraron el cuerpo descuartizado de un hombre en Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. En dos sacos de yute estaban partes del cadáver. Aún no hay detenidos en este caso. Estupor causó el hallazgo de restos humanos en Puerto Viejo. En el sector del Guavito, en la calle 26 de septiembre, fue encontrado dentro de un saco de yute la cabeza de una persona. Luego, en la zona El Becker, en la avenida 15 de abril, en la vía Puerto Viejo-Santa Ana, se encontraron los brazos dentro de un costal. No se identifica, solo sabemos, podría decir que es una persona de sexo masculino de aproximadamente 35 o 40 años. Todavía no encuentran las otras partes del cuerpo descuartizado. No, el dorso no. Ya en el transcurso del día, de acuerdo a las investigaciones, se podrá establecer dónde lo abandonaron el resto del cuerpo. Unidades especializadas de la policía acudieron a estos puntos y recabaron información. El criminalista dice que aproximadamente eso debe haber sido aproximadamente a las 02 horas de la madrugada. Se investiga el móvil de este asesinato. Podría decir que puede ser una muerte selectiva. Esto es una situación ya entre organizaciones por disputas de territorios. La DINASET busca a los implicados en este horrendo crimen, informó Roselena Vázquez. Ahora les contamos que 7 personas fallecidas y otras 4 heridas fue el resultado de ataques de sicarios registrados durante el feriado en Manta y Montecristi, en la provincia de Manabí. En estos dos cantones, la Policía Nacional detuvo a 4 personas, uno de ellos vinculado a los crímenes del feriado y también perteneciente a una organización terrorista.
En dos cantones de Manabí, el feriado dejó 7 personas muertas y otras 4 heridas en ataques al estilo sicariato. El primer hecho ocurrió el viernes en Montecristi, en el barrio La Montalbán. 3 personas fueron baleadas. Según informa, estaban aquí por un trabajo. Me desconozco la motivación por qué les han causado estos disparos. En la noche en Manta, en el barrio 15 de septiembre, asesinaron a Yandri Damián Las López, de 29 años de edad. Tenía antecedentes por tráfico de sustancias de estupefacientes. De igual manera, las unidades investigativas están realizando ya el levantamiento de información. La tarde del sábado, en el barrio María Auxiliadora de Manta, mataron a Justin Alejandro Pilligo Angulo, de 21 años de edad. Muchas muertes, ya no sabemos ni qué hacer ni a dónde vivir. Bien, ¿no? Ahora que cuando esas balas caen por los techos a las casas, porque a mi hija le cayó una bala dentro de la sala. 2 horas después, en el barrio Circunvalación, Carlos Antonio Macías Ceballos, de 66 años de edad, tío de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue acribillado dentro de su vehículo, el cual, como usted acaba de ver, estaba dentro de una camioneta que acababa de lavar el vehículo, y es ahí que llega una persona armada con fusil y le dispara, y las circunstancias es que falleció el señor. Aún no se levantaba su cadáver cuando a Johnny Jesús Chirino, de nacionalidad venezolana, fue abatido en el sector de La Campiña. Es vendedor de guineo, nacional venezolano, ha estado haciendo su trabajo. Llegan ciudadanos en un vehículo Suzuki color blanco, un tirador, y dispara 8 municiones de 9 milímetros. 2 horas después, en Montecristi, asesinaron a José Iván López. Sicarios subieron a la segunda planta de una casa donde funcionaba una barbería y lo acribillaron. Ingresan y proceden a disparar, luego bajan en prestada carrera y huyen. El tema es que arriba también se encontró sustancias e implementos también para este tráfico de sustancias. Casi simultáneamente se registraba otro crimen en la calle 14 en Manta. Pedro Pablo Torres fue asesinado en la vía pública. Cuando se dirigía a su trabajo, es objeto de varios disparos y producto de ellos fallece. Por estos hechos, en Montecristi detuvieron a un hombre vinculado a una organización terrorista. El sector de La Proaño, ubicando un inmueble que, mediante información reservada, se determinó que era utilizado por presuntos integrantes de la organización delictiva terrorista Los Lobos. Mientras, la tarde de este domingo, en la calle 310 del barrio San Pedro, la policía capturó a 3 personas con armas. A unas cuadras de este sector, la noche de este domingo, asesinaron al estilo sicariato Osvaldo Rodríguez Villamar, de 37 años de edad. Ningún indicio balístico se pudo encontrar en el lugar, por lo que las autoridades presumen que el crimen se efectuó con un arma de fabricación artesanal. Indicios balísticos no, lo cual se hace presumir que se utilizó un arma de fabricación nacional tipo revólver. Equipos especializados de la Policía Nacional realizaron un barrido en la zona desde tempranas horas de la mañana para encontrar posibles túneles o covachas en el interior de la quebrada que los antisociales estén utilizando para escabullirse tras cometer sus fechorías. Informó Mauricio Sánchez. Una ciudad violenta se ha vuelto Quito, sin duda. ¿Dónde serán los planes? ¿Cuándo se pacificará? ¿Cuándo veremos acciones realmente contundentes y fuertes? Solo el tiempo lo dirá. La Policía Nacional atrapó en delito flagrante a un sujeto que presuntamente se dedicaba al robo de vehículos en la ciudad de Quito. Pese a contar con varias evidencias de su accionar delictivo, los operadores de justicia, o sea, los jueces, dictaron medidas sustitutivas y le volvieron a las calles. Pobrecito, ¿cómo le van a sacar de su sitio de trabajo? Me imagino yo. Veamos el desenlace de esto. Terrible. El caso ha indignado a la institución del orden. En menos de 24 horas del trabajo efectivo que los uniformados del distrito Eloy Alfaro efectuaron con la captura de un presunto ladrón de autopartes, se esfumó luego de que en la audiencia respectiva fuera dictado con medidas sustitutivas y volvería como si nada a las calles. El distrito de policía Eloy Alfaro expresa su sentir ante un procedimiento policial que se llevó a cabo el 24 de mayo del año en curso, igualmente aproximadamente a las 9 de la mañana, donde servidores policiales proceden a la aprehensión de un sujeto, el mismo que se encontraba en delito flagrante por el robo a accesorios. Nosotros nos vemos mermados ante el accionar de las autoridades frente a este tema. El hecho ocurrió en el sur de Quito, en el sector de la Mena 2, cuando personal del grupo motorizado evidenció la presencia de varios sospechosos abalanzados hacia un automóvil tipo camioneta que estaba con el capó abierto.
Los mismos que al notar la presencia policial salieron despavoridos como alma que lleva el diablo. Nos encontrábamos realizando operativos antidelincuenciales en el sector de La Mena, en las calles La Providencia. Se pudo visualizar a un grupo de personas que al notar la presencia policial salen en precipitada carrera. Inmediatamente se procede a interceptar a una persona de sexo masculino, el cual se encontraba cerca de un vehículo que aparentemente se encontraba sacando... hurtando los accesorios de dicho vehículo. El individuo portaba un arma de fuego, varias herramientas con las que aparentemente forzaba las seguridades de los vehículos. Además, sobre sus hombros acumulaba un extenso palmarés delictivo. El sujeto, donde podemos ver que tiene robos, asociación ilícita, tráfico de sustancias. Pero este caso no termina ahí, pues al parecer habría varias víctimas que han caído en manos del hombre y que engañados le han comprado las mismas piezas que le fueron sustraídas en días anteriores, cuando presuntamente se hacía pasar por un pseudomecánico. Y estas personas que se dedican a ello justamente están obviamente vendiendo en el mercado ilegal, por lo que también nosotros estamos también realizando los diferentes operativos ante este tipo de lugares, mecánicas, que sabemos y conocemos que ellos están vendiendo en este mercado ilegal. Lamentablemente, la falta de denuncia ciudadana no pudo sostener todo este modus operandi del individuo y sus compinches, pues su arrepentimiento le duró poco y, valiéndose del miedo que imponen, así como las leyes garantistas, regresó a las calles. Quién sabe si a seguir con más ganas, convirtiéndose en la pesadilla de una ciudad de indefensa. Informó Mauricio Sánchez. Ahora les contamos que en La Vicentina delincuentes roban cableado de empresas públicas que se encuentran soterrados. Los pillos hacen de las suyas utilizando hasta vehículos. Si usted pensaba que el robo de cableado de postes, tuberías soterradas y cajas de revisión era hecho solo por habitantes de calle, llévese con este video una sorpresa. Son individuos muy bien vestidos, que han llevado la actividad ilegal al siguiente nivel. Como ve, están perfectamente organizados, con herramientas apropiadas y se ayudan de un camión que hace de instrumento industrial para alar metros y metros de cable. Se acaban de robar los metros de cable de cobre, eso es lo que nos explica. ¿Cuántos metros dice más o menos? Nosotros pensamos que eran 30, pero con el señor que ya es el técnico, 140 metros. Para la impresión de todos, desde las 2:55 de la madrugada que inician con los preparativos del robo, hasta las 3:28 que desprenden y sacan a la superficie el cableado, no cruzó ni un patrullero. Lamentablemente, no sé si se comunicó a la policía, pero estamos tratando que en nuestro UPC necesitamos dotación de policías. Hicimos una marcha justamente el día jueves, fue respaldada por el barrio, pero miren los problemas que vamos avanzando. No es la primera vez. Veamos que no pase en otro barrio. Son 33 minutos de nula vigilancia, donde los delincuentes tienen toda la libertad para operar. El momento que hay un corte, salta una alarma, existe una alarma, en el cual se les logra identificar el cable en la avenida Velasco Ibarra ya tendido. Entonces proceden a intervenir y se botan, me imagino que al río, pero ya dejan provocando este daño que han llevado el corte del cable prácticamente. La gente está indignada, pues al parecer todos saben de la nueva forma de delinquir debido a lo rentable que resulta vender el cobre del cableado de la ciudad. Pero nadie le ha puesto un pare a la acción ilícita. En este caso sí es bastante grande porque es una red primaria la que prácticamente nos han cortado. El cable se recuperó, pero lamentablemente está pedaciado. Vamos a ver cómo se puede solucionar lo más pronto posible. Estas acciones, dicen los moradores, son un robo no solamente a las empresas públicas, sino que terminan perjudicando al mismo Estado. Cree la gente que es un hurto directo al bolsillo de los ecuatorianos. Informó Javier Rosero. Ya saben las autoridades lo que pasa, esperemos que hagan algo, pues. O sea, el problema es los robos constantes que se tiene del cableado. Y claro, la semana anterior, pues uno de ellos dejó una cuadra sin luz. Así de simple, ya saben dónde venden, ya saben el modo operandi, lo mínimo que esperamos son operativos y que la ley les caiga encima, ¿no? Lo que está sucediendo, que los jueces, pobrecitos, no tienen mucho que hacer, salgan nomás, mamiticos. Javier Rosero
Don Topo está precisamente en el sector de la Vicentina, centro norte de la ciudad de Quito, donde delincuentes robaron cables que se encontraban soterrados, que estábamos hablando, Don Topo. Si no es aéreo, es soterrado, pero lo cierto es que la autoridad no hace absolutamente nada. Se les dice por todos los idiomas, pero parece que el lenguaje que nosotros hablamos es el lenguaje antiguo, que no es comprensible para esas autoridades. Adelante. Robert, amigos televidentes, muy buenos días, Robert. Así como jalamos nosotros el cable desde la parte interna, mire, de este, no sumidero, sino es una caja de revisión que se encuentra aquí. Esto es de la CNT. Usted puede observar, estamos en el sector de la Vicentina. Mire, de aquí se llevaron los cables de estos delincuentes, de estos pillos. Nadie se dio cuenta, lo hicieron en absoluto silencio hasta que sonó el último cable que salió. Ahí sí se dio cuenta la gente, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué es lo que hicieron estos señores? Fueron hasta los diferentes puntos de cajas de revisión, hicieron cortes, luego amarraron a este vehículo que ustedes observaron y jalaron fuerte y se fueron llevando 140 metros de cable. En buena hora, nosotros decimos, fueron 33 minutos que pudimos nosotros contabilizar en el video, en donde no existió un patrullero, no hubo una moto policial, no hubo nadie, pero sin embargo sabemos que estos, sobre todo de la CNT, estos cables de aquí, no estos de acá, los que se encuentran dentro de esas cajas de revisión, tienen una alarma. Y eso activa a los diferentes guardias que trabajan con la CNT y ellos pudieron alcanzarlos y dieron con el tipo, no con los delincuentes porque ya huyeron, pero sí con el cableado. Mire, desde temprano nosotros estuvimos aquí. Esta herramienta que sirve para abrir estas alcantarillas, tienen los delincuentes. Hasta eso tienen. Nosotros intentamos abrir y fue bien complicado. Estamos con los moradores del sector acá. Señores, señora, muy buenos días, buenos días. Mire, mi vecino, ¿cómo fue que se enteran ustedes de esto? Y bueno, ¿qué procedieron a hacer? ¿Cuál fue la sorpresa? Bueno, nosotros nos enteramos, buenos días ante todo, nos enteramos por los videos que se pasó por redes. Ya cuando vemos a estos delincuentes sacándose con un camión el cable de las alcantarillas, es preocupante porque imagínense la audacia que tiene esta gente para obrar así, y más que todo el conocimiento, porque ustedes ven que no se demoran mucho, ¿no? Son dúctiles, abren la tapa, se meten, amarran y llevan en camión. Estamos pidiendo justamente a la policía que se haga seguimiento respectivo para que se llegue hasta las últimas consecuencias. No podemos permitir que en los barrios comience a pasar esto, que ya pase en otras ciudades y que es una complicación para todos. Muy bien. Mire, señora, ¿qué pasa con el patrullaje policial? Nosotros vimos en el video, son 33 minutos, de al menos que se da este tema del robo, pero no hay un patrullero, no hay nadie que esté vigilando. Bueno, sí, realmente, primero, buenos días, gracias por el espacio. Realmente nosotros estamos preocupados porque la presencia policial está a medio pelo. ¿Por qué? Lamentablemente la Policía Nacional hoy por hoy está sin recursos, necesitamos los recursos, necesitamos que nuestro UPC esté abierta 24 horas, 7 días a la semana, pero... ¿Ustedes ya han habilitado en parte su UPC? ¿Quieren que vengan los policías acá? Así es, parte del UPC nosotros con autogestión estamos habilitándole, ya tenemos por lo menos presencia policial de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero estamos luchando para que nuestra UPC tenga la prioridad de tener la operatividad, la UPC para tener 24/7 abierta la UPC y tener también la partida presupuestaria que es del Comité de Seguridad, ¿no? Muy bien. Amigos televidentes, miren, nosotros siempre decimos, pero no hacen nada, se roban los cables de la ciudad y no hay quien les controle, no hay quien verifique en dónde se va a vender este cableado. Sin embargo, miren, la CNT, con esta empresa que es de seguridad, tienen ya, mire, algunos volantes que van a dejar en los barrios, usted puede observar acá, Robert y amigos televidentes, mire, dice, ayúdanos a combatir el robo de cables. Si identificas cualquier intento de robo de cables, no te calles, denúncialo y nos dejan los números. Es el 2242204, el 2260680. Y ellos están incluso dispuestos, nos cuentan, a brindarles charlas y capacitaciones a los vecinos en los distintos sectores. Señor, buenos días, ustedes pertenecen a la CNT, brindan este servicio de seguridad. ¿Qué pasa cuando les cortan los cables? ¿Ustedes cómo identifican en dónde están? ¿Qué lanza una alarma? ¿Qué pasa? Muy buenos días. Sí, realmente cuando hay este corte de cables, lo que se dispara es una alarma al centro de monitoreo de la CNT y ellos nos dan el respectivo aviso
y la ubicación de donde tenemos el daño. Nosotros nos acercamos a verificar y conjuntamente con los moradores lo que solicitamos es ayuda para poder combatir el delito, el robo de cable. Ustedes cuando identificaron que ya se robaron estos 140 metros de cable que estaba por alguna parte de la ciudad, llegaron al punto, pero después llegó la policía, ¿hubo algo así o no? Sí, en este caso se trata de localizar el punto de siniestro donde se tuvo la novedad, se verifica y conjuntamente se da aviso a la policía y se tiene apoyo inmediato de ellos. Y se hace un barrido del sector para tratar de localizar el cable que fue sustraído. Ahora, nosotros decíamos, ¿ustedes están dispuestos a brindar capacitación a los vecinos? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo tienen organizado? ¿Llaman por teléfono a CNT y ellos les derivan a ustedes para que den las charlas en los barrios? ¿Cómo va a ser? En este caso lo que se organiza es con los directivos del barrio para poderles dar a conocer el delito que estamos teniendo en el barrio con el tema del robo de cables. Oye, ¿y eso es todos los días les pasa lo mismo? ¿Cómo está su trabajo en torno al robo de cables? En el torno al trabajo sí tenemos a nivel Pichincha este robo de cables, norte, sur, valles, es en todo lado. Tenemos este delito del robo de cable. Muy bien. Amigos televidentes, Robert, mire, nosotros estamos aquí con la comunidad, estamos con los vecinos, estamos también con la empresa que trabaja con CNT y que ayuda a recuperar este cableado, aunque ya una vez que le cortan, ellos tienen que ver cómo empatar, se dice empalmar técnicamente, cable con cable, para devolver el servicio a los ciudadanos. Así que tenemos algunas buenas noticias, entre estas, por favor, si usted quiere que en su barrio le capaciten para cómo prevenir el robo de cables, usted puede llamar a CNT y les pueden derivar a los señores de esta empresa para que les vayan a capacitar sin ningún costo alguno. Y de otra parte, mire, ahí está cómo se pone. Pero con la herramienta es fácil hacer eso. Sin la herramienta es complicadísimo. Y estos pillos tienen hasta la herramienta. Por eso aquí estamos con los vecinos, que ellos en cambio piden mayor vigilancia policial. Tienen habilitado su UPC y acá en el sector de la Vicentina con autogestión. Así que ahora depende de los altos cargos de la Policía Nacional para que les pongan por favor los policías y puedan estar patrullando la madrugada y la noche, que es donde hacen de las suyas. Con esa información, amigos televidentes, yo regreso con ustedes, me quedo con los vecinitos, espero no nos roben más cables por acá. Don Topo, tanta cámara de seguridad que existe en la ciudad, seguro en ese sector pues de la Vicentina debe existir una cámara del ECU 911, aparte está cerquita de Chimbía, seguro habrá una cámara, hay que encontrar mecanismos, autoridades. Yo no puedo creer que no podemos, algo que es tan simple, ¿no? Pues poner en orden a los ladrones de cables. Si a los ladrones de cables no podemos poner en orden, imagínense al resto de pillos que están azotando la ciudad. Y no es percepción, es realidad, autoridades. Así que aquí está el clamor de la gente, caminando con Don Topo, pidiendo que por favor le habiliten la UPC 24 horas al día, 7 días de la semana, pidiendo que por favor no le roben más el cableado. La autoridad del CNT les está dando cursitos para evitar que le roben a ellos el cable. ¿En qué ciudad estamos viviendo? ¿Ah? Así, por lo menos yo no quiero vivir. Tiempo de pausa, ya venimos. Luego de la pausa les contamos que al menos 8 emergencias dejaron las fuertes lluvias registradas el día de ayer en Quito. ¿En dónde ocurrió? Le contamos luego de la pausa. Estamos de regreso en TVC a primera hora, gracias por seguir en nuestra sintonía. Ahora les contamos que cámaras de seguridad captaron el momento en el que delincuentes secuestraron a un hombre en el norte de Quito. La Policía Nacional señaló que el hecho ocurrió en el sector de la Kennedy y que tras varias horas la víctima fue abandonada en otro sector de la capital. Ponga atención a la siguiente situación registrada en la ciudad de Quito. En el video se observa a varios vehículos esperando el cambio del semáforo a verde. Un automotor grande tipo SUV está al inicio de la fila y al parecer es golpeado por la parte de atrás por otro carro. Se bajan los dos conductores y empiezan a revisar los daños ocurridos. En medio de las conversaciones desciende otro sujeto más del vehículo blanco y se suma a la discusión. Revisan los golpes de los carros y en un descuido del conductor lo apuntan con lo que parece un arma de fuego. Acto seguido aparecen otros dos hombres más y con forcejeo raptan al ciudadano y su vehículo. El hecho ocurrió en el sector de la Kennedy, norte de la urbe, alrededor de las 21 horas con 46 minutos del pasado viernes. El día 24 de mayo se suscitó un secuestro extorsivo. Fuimos alertados de esta situación y a través de las unidades especiales como la DINASEP, abocó conocimiento. Pues la persona fue abandonada después de un transcurso de unas horas. Del paradero del carro de la víctima, así como las características de sus presuntos raptores, no se conoce mucho.
ya que el ciudadano que sufrió el hecho tras ser abandonado no quiso dar más detalles a las autoridades. La persona no quiso aportar mayor información y en este sentido pues la Policía Nacional no pudo avanzar con el proceso investigativo, tanto Policía Nacional como Fiscalía. Si no hay denuncia y no hay aporte ciudadano, el tema investigativo no puede esclarecer la identificación de aquellos vehículos o aquellas personas que se dedican a ejecutar este tipo de actividad ilícita. Lo que sí advierte la Policía Nacional es de esta nueva modalidad delictiva. Explican que los malhechores estarían utilizando situaciones de distracción para sorprender a sus posibles víctimas. Esta es una medida que viene a nivel de otros países, que es utilizada mediante estos distracciones, ¿no? Como efectuar choques direccionados a otros vehículos para parar la circulación de estos vehículos, hacer una confrontación en este sentido y después proceder a este tipo de delitos. Hicieron un llamado a la ciudadanía para que realice las respectivas denuncias sobre los hechos delictivos y que también brinde mayor información de los posibles casos para que los equipos de inteligencia puedan iniciar las investigaciones y desarticular a las bandas criminales. Informó Mauricio Sánchez. Vecinos queridos, tiene seguro el auto, ¿verdad? Le chocan por atrás, siga, no pare. De estas denuncias ya hay varias en las cuales chocan por atrás. Evidentemente la reacción típica nuestra es bajarse cuan leones a ver qué han hecho a nuestro carruaje. Y claro, ahí los pillos le dicen, vea, vámonos. Así que hay que ser más inteligente que los pillos. Si sabe que le toparon, si está justo en un semáforo, por su tranquilidad, siga, le va a pagar el seguro. No, no hay otra. Es preferible eso a vivir lo que ha vivido este ciudadano. Hay que tomar en cuenta que estos desgraciados están a la que caen justamente para robarnos y fastidiarnos de existencia. Priscila Cadena, ella se encuentra en el sector de la Kennedy al norte de Quito. Ahí se realiza un operativo de control y seguridad enfocado a los intentos de secuestro. Priscila, querida, buenos días. El secuestro fue a las 9:30 de la noche. Me parece muy bien que hagan a las 6:00 de la mañana. Puede ser que encuentren datos, digo yo, ¿no? Así que, adelante, cuéntenos. Gracias, querido Robert. Amigos, buenos días. 6:26 de la mañana. En efecto, en el sector de la Kennedy estamos justamente entre las calles Capitán Borja y Saldumbide. Aquí en específico se registró este caso de secuestro extorsivo. Ya la Policía Nacional está realizando ciertas investigaciones. También en estos operativos antidelincuenciales en toda la zona. La persona, la víctima, justamente vive en el sector de la Kennedy. Por eso es que se están reforzando estos controles, tanto a los vehículos y a las motocicletas de la zona. Pero es importante conocer, como tú le decías, Robert, sobre esta nueva modalidad, es decir, el semáforo cambia a rojo, paran la marcha de los vehículos y ahí es cuando los delincuentes aprovechan y realizando este tipo, ¿no?, de actividades, y es por eso que la Policía Nacional nos acompaña esta mañana, la teniente Leslie Bolaños, oficial encargada de este circuito. Teniente, muy buenos días. Primero, para conocer, por favor, y hacer también un llamado a la ciudadanía de estar pendientes hasta esta nueva modalidad. Lamentablemente, pues, este vecino del sector fue víctima de este secuestro y posteriormente lo abandonaron. Buenos días, sí, efectivamente es un caso aislado aquí en el sector de la Kennedy bajo una nueva modalidad, como ya mencionó, que fue el señor al que le chocaron, se le apuntaron con el arma de fuego y le supieron movilizar con un presunto secuestro hasta otro sector. Este caso ya se encuentra bajo la investigación de las unidades especializadas de la Policía Nacional. Nosotros, como eje preventivo, acompañamos a la persona afectada, a la persona alertante, que en este caso fue la esposa, en la guía y acompañamiento de todo el proceso. Le llamamos a la ciudadanía a que estén pendientes en horarios altos de la noche, prevenir y no ser una víctima más del índice delincuencial. ¿Qué se sabe acerca de estos sujetos? Se movilizaban en dos vehículos, en las cámaras claramente se puede observar incluso las placas de los automotores. Sí, todo este levantamiento de información, todos estos datos proporcionados tanto por la persona alertante como los videos de las cámaras de seguridad han sido proporcionados ya a las unidades investigativas de la Policía Nacional. Ya esto está dentro de un proceso con el fin de determinar causas y causantes de este hecho delictivo. Se conoce que la víctima no ha presentado la denuncia, entendemos que por miedo a represalias, sin embargo, ustedes continúan con estas investigaciones. Además, también vemos que el eje preventivo está realizando este tipo de controles.
Sí, ya como le expliqué, las unidades especializadas tienen nuestro reporte de la alerta de la señora que sí denunció al ECU 911. Nosotros como eje preventivo de la Policía Nacional estamos intensificando la presencia policial en el sector mediante operativos antidelincuenciales en días, horarios y lugares de mayor incidencia delictiva. Con esto mejoramos la percepción de inseguridad del sector. También estamos ya trabajando en conjunto con los moradores de este sector para la activación de botones de seguridad, chat comunitario, asambleas y capacitaciones con tip de seguridad para estas nuevas modalidades que se están presentando en el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias a la teniente Leslie Boaños, oficial encargada del circuito Kennedy. Importante información también, vecinos y vecinas, mucha atención cuando está circulando por las vías de nuestra ciudad en horas de la noche, en horas de la madrugada, no sabemos a qué hora actúan los delincuentes y por eso es importante estar prevenidos ante las nuevas modalidades. Ustedes incluso ven en las imágenes que se realiza ya estos controles, igualmente se revisa lo que son los documentos de los conductores, igualmente los vehículos. Es la información que tenemos hasta el momento desde el norte de la capital, cuando son 6:29. Seguimos en estudios. Buenos días. Los controles, gracias, PRI, siempre serán bien recibidos mientras más se controle. Nosotros nos quejamos de que faltan controles, es verdad, pero faltan. Pero mientras se hagan más controles, mejor nos va a todos nosotros. Estas modalidades de robo hay que estar muy pendientes porque esto se lo hace a cualquier hora del día y lamentablemente son, como dice la misma policía o los expertos en la seguridad y en la materia, de oportunidad. Si a usted le pasa y le golpean por atrás, no salga como un gallo de pelea del auto y vaya a reclamar al que le chocó y vea lo que me hizo. Siga. Sí, no queda otra. Salvo que es un golpe muy, pero muy fuerte en el cual uno se nota que hay un accidente. Pero si siente aún que le han golpeado, mejor eso quiere decir de que algo pueden estar haciendo. Las fuertes lluvias ayer, qué manera de llover ayer, cómo tronaba el cielo. Caían rayos, truenos y centellas. Esto provocaron el reporte de al menos 8 emergencias y entre ellas la quebrada del tejado en el sector de La Gasca al haberse incrementado su caudal y generar un riesgo de colapso. Equipo de emergencia se activó ante cualquier eventualidad. Le contamos. La capital de la República registró este 27 de mayo fuertes precipitaciones en varios sectores de la ciudad. De allí que se recibieron al menos 8 emergencias relacionadas con lluvias, inundaciones, movimientos en masas, caídas de árboles, y una en especial que requirió la activación de acciones preventivas en el sector de la quebrada El Tejado. Aquí ya se ha fortalecido sobre todo las acciones preventivas alrededor del contacto con la comunidad. Los chats están activados para recibir cualquier tipo de alerta. A las 6:39 exactamente pues se recibió una alerta a través del ECU 911. Además también los chats comunitarios nos reportaron el incremento del caudal. El INAMI pronosticó fuertes precipitaciones en varias zonas del país, entre ellas la capital, por lo que las autoridades se han mantenido alertas. Por eso estábamos monitoreando de cerca y hemos observado ese aumento de caudal muy rápidamente en un lapso de aproximadamente de una hora y media. Por esa razón se activaron tanto los chats comunitarios, las alarmas comunitarias, como también los equipos. En horas de la tarde se evidenció mediante registro fotográfico el incremento del caudal de esta quebrada que llegaba casi al máximo de su capacidad, por lo que se coordinó con personal de agencia de tránsito, bomberos y otras entidades. Bueno, en lo que se refiere al caudal, nosotros tenemos lo normal debajo de un metro. El día de hoy estuvo solo sobre los 2,50 metros. Lo que nos encontramos ya en la parte del colector, en el tejado bajo, como lo llamamos nosotros, es no solo la sedimentación propia de la quebrada, sino también basura. Alba Cotacachi, moradora de este sector, hizo un llamado a la comunidad para que sean corresponsables con el cuidado de la quebrada, no arrojando basura o elementos que provoquen el taponamiento de las rejillas de desfogue. Botan escombros, botan basura, eso está lo que ha tapado la alcantarilla que pasa para que deje fluir las aguas. Entonces eso nos preocupa, no sé cómo o a dónde hay que ir para que puedan multarles o cerrar esa parte de arriba, que no sigan botando basura. Con el paso de las horas se verificó la disminución del riesgo del colapso de esta quebrada debido a que cesaron las lluvias en el sector y el nivel bajó. Sin embargo, las autoridades de las diferentes instituciones se mantuvieron en el lugar por seguridad, informó Miguel Ángel Bedoya.
Seguimos revisando noticias locales. Los vecinos de la ferroviaria Baja al sur de Quito han esperado por 6 meses la reparación de una fuga de agua. Denuncian que sus peticiones no han sido escuchadas por parte de las autoridades correspondientes. En la ferroviaria Baja al sur de Quito, los moradores denuncian demoras en las reparaciones de fugas de agua. Entre las calles Guacho y José Peralta, hace 6 meses se comunicaron por primera vez con la empresa metropolitana de agua potable. Desde ese entonces solo acudió personal a una inspección. Yo he sido la persona que ha llamado directamente a la empresa. ¿Cuántas veces? Por reiteradas ocasiones, son 8 veces las que he llamado. Que la orden en la cual nosotros hemos iniciado va a ser considerada como una atendida y de emergencia. No hemos recibido ninguna respuesta. Esta situación genera molestias en la comunidad por el desperdicio de agua que está pasando factura a la vía. En varios tramos se han formado baches y grietas en el asfalto. Buses, que es la calle principal de Camara Aeropuerto, somos afectados. Incluso los buses se estacionan aquí y puede haber alguna desgracia, Dios no quiera, de hundimiento de las calles. Además aseguran que la presión de agua ha disminuido en sus viviendas. Los últimos pisos son los afectados, mientras que la acumulación de líquido en veredas y portones también preocupa a los propietarios. Claro, la humedad está ingresando tanto aquí como al lado de mi hija también. Y ellos también han hablado y todo eso, pero no nos dan oído. Se sienten indignados ante la falta de respuesta de las entidades metropolitanas. Piden al municipio respuestas, que sus problemas sean atendidos lo más pronto. En mi casa, a los 8 meses vinieron a arreglar. Y el problema es que hay falta de agua, no hay agua. Y el agua se desperdicia. Informó Priscila Cadena. Urgente por parte de la empresa potable, ¿no? Que vayan por allá. De la misma forma, en la Ciudadela Internacional, varios baches forman parte de esta calle. Parece que están filmando caminata lunar en la parte oscura de la Luna 3 en la ciudad de Quito. Los vecinos argumentan que el paso de los vehículos pesados son parte de este problema. Miremos. Si de un escenario lunar a escala se necesitase, seguramente podríamos recomendar la calle Diego Mejía al sur de Quito. Esta calle ya está como unos 6 meses con esos cráteres, está en la parte de aquí, está más adelante y no hemos tenido ninguna ayuda. Para mayor detalle respecto de la ubicación de la calle Mejía, esta se encuentra en la Ciudadela Internacional y se cruza con la avenida Teniente Hugo Ortiz. Esta calle es el límite entre el barrio de la Teniente Hugo Ortiz y la Internacional. Hasta hace unos 4 o 5 meses se gestionó la transversal, pero en cambio del lado de acá, no sé si el presidente conjuntamente con los vecinos han logrado gestionar para que se dé solución al problema de la carpeta asfáltica que está bien deteriorada. La gente de la zona asegura que el mal estado de la calle se debe al programa de bacheo que al dejar cubriendo con el denominado asfalto en frío, al poco tiempo el problema regresa. Son los huecos, el rato que pasan los carros, son los baches que se caen los carros en los huecos y siguen dañándose. En vista de la situación compleja que diariamente tienen que enfrentar las personas que cruzan por esta calzada, piden una solución a largo plazo, que de una vez por todas deje sin baches el lugar. Informó Javier Rosero. Momento de una pausa, pero al regresar les contamos que grupos delictivos hicieron detonar explosivos en los exteriores del municipio de Durán. Los detalles luego de la pausa. De la mañana con 41 minutos, gracias por seguir en nuestra sintonía y como lo anunciamos, el municipio de Durán y las instalaciones de su agencia de tránsito fueron blanco de ataques de grupos delictivos. La tarde de este lunes, los antisociales colocaron explosivos y realizaron disparos. Afortunadamente no hubo personas heridas ni fallecidas. Este fue uno de los sitios escogidos por uno de los grupos denominados terroristas, que puso una maleta con explosivos en la parte posterior de ese automóvil, que se encontraba estacionado a pocos metros del municipio de Durán. Varias personas se percataron del humo que salía. Tenían temor de acercarse hasta que detonó. Alcanzó a ver una funda negra, plástica, prendida como que fuera basura. Y le dije a una policía municipal, le digo, mire, se está prendiendo eso, y digo, cuidado, se va a quemar ese carro. Y entonces le dije, présteme una escoba para ver si empujaba aquello. Y a lo que me dice, corre porque es bomba. Y yo corro, doy unos 10 pasos y explotó eso.
De forma simultánea se presentaba otra emergencia en el parqueadero del Cabildo de este cantón de la provincia de Guayas. Junto a dos carros en diferentes puntos, había cargas explosivas. Afortunadamente no lograron ser detonadas. Quisieron poner debajo de la bomba de combustible, obviamente para causar un daño mayor. Explotó a unos 3 metros del vehículo, pero sin embargo, como les digo, está destruido el guardafango del vehículo. Hay afectaciones a una ventana, pero no tenemos desgracia personal. Pero hubo un cuarto punto de ataque. Estas fueron las instalaciones de la Autoridad de Tránsito de Durán, hasta donde personas armadas se acercaron y dispararon por al menos 30 ocasiones desde esta calle. No tenemos desgracias personales ni afectaciones a otras personas, pero sí el impacto que causó aquí a la ciudadanía. Aquí la Policía Nacional levantó indicios y verificó cámaras de vigilancia. En uno de los puntos donde pretendían marcar el terror, quedaron los peligrosos tacos que generan destrucción. En ese lugar despejado hubo una detonación controlada. Quisieron causar el pánico, causar pánico y obviamente que haya un desorden aquí dentro de lo que es el cantón Durán. Ante esta peligrosa situación, el municipio de Durán anunció que se suspendió la jornada presencial a sus colaboradores, quienes mantendrán la modalidad de teletrabajo hasta segunda orden. El alcalde Luis Chonillo, al ver lo que sucedía en la institución que lidera, expresó en un comunicado: es urgente reforzar la intervención del Estado en las zonas más calientes del cantón. Si Durán es sitiada por las fuerzas beligerantes, es necesaria una respuesta enérgica de las fuerzas del orden. Afortunadamente no hubo heridos ni fallecidos en estos ataques armados y con explosivos. Así lo anunció la autoridad, informó Charlie Pisa. Pasajeros de un bus interprovincial en Ibarra vivieron momentos realmente de terror la tarde y noche de este día lunes. Un hombre secuestró la unidad donde se transportaban para posiblemente darse a la fuga de la Policía Nacional. Miremos. Un hombre de 41 años, identificado con el alias Cirilo, amedrentó con un cuchillo a los 17 ocupantes de un bus intercantonal de la cooperativa Flota Anteña Disco número 4, que cubría la ruta Ibarra-Chaltura, y secuestró la unidad durante aproximadamente una hora y media. El hecho ocurrió en la provincia de Imbabura la noche de lunes. La expareja del sujeto, quien tenía una boleta de auxilio vigente, pidió ayuda a la policía tras ser víctima de violencia intrafamiliar. Fue entonces cuando el hombre, intentando evadir a los uniformados, abordó el autobús en el sector Elegido de Ibarra, al sur de la ciudad, y amedrentó a los ocupantes hasta obligarlos a poner en marcha el vehículo con rumbo al cantón Antonio Ante. Este sujeto lo que pretendía es de llegar a un lugar donde pueda darse la fuga. El estado de la expareja o de quien era la pareja sentimental, se quedó, sabemos, en la ciudad de Ibarra, no abordó al bus, y más bien lo que nos dicen extraoficialmente es que el sujeto, al ver a los patrulleros ahí en la zona de Las Cañas, fue que se subió al bus y vino reteniendo a estas personas hasta acá. En el trayecto, la policía logró rescatar a los pasajeros por grupos hasta llegar al sector de Natabuela, donde rescataron a la mayoría de los ocupantes y al conductor. Sin embargo, durante aproximadamente una hora, mantuvo retenidos a 3 pasajeros, amenazándolos con una arma blanca. Según Carlos Fuertes, jefe del distrito Valle del Amanecer, el hombre estaba bajo los efectos de sustancias sujetas a fiscalización, las mismas que incluso habría consumido durante el secuestro. El uniformado usó armas no letales y logró neutralizar a Cirilo. Los policías lograron rescatar a los pasajeros sin registrar personas heridas. Nos tienen que colaborar con la respectiva denuncia para poderle judicializar el caso y este ciudadano reciba las sanciones que corresponden. A la gente, que confiemos en la policía, que respaldemos a las instituciones que hacen esto y solidarizarnos con la gente, que obviamente va a tener un impacto psicológico muy grande. Trabajar en salud mental es muy importante, trabajar en la prevención al consumo, la regulación del porte de armas blancas, muchas cosas que a veces no es solo cuestión de la policía, sino también de nosotros como autoridades locales. Entonces, con la realización de Amparito Rosero, informó José Mendieta. Ahora les contamos que hasta el muelle del cantón Salinas llegó esta madrugada 127 bultos que contienen bloques de sustancias sujetas a fiscalización, decomisados en alta mar. Además, 3 personas quedaron detenidas, quienes viajaban en una lancha de bajo perfil que fue localizada el pasado 25 de mayo frente a la costa de este balneario.
La madrugada de este martes, en el muelle del Cantón Salinas, la Armada del Ecuador entregó a la Policía Nacional el cargamento incautado de 2 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización y 3 personas detenidas el pasado 25 de mayo, quienes tripulaban la embarcación que transportaba la droga. El día 25 de mayo, en operaciones de control de los espacios marítimos, se lograron la detención de una lancha de bajo perfil con aproximadamente con 127 bultos de presunta sustancia de sujeta a fiscalización y 3 tripulantes detenidos, 2 de nacionalidad colombiana, 1 de nacionalidad ecuatoriana. La Armada localizó la embarcación a 200 millas en la zona económica exclusiva frente a las costas del Cantón Salinas. Este cargamento tiene un alto costo en el mercado internacional. Aproximadamente unas 2 toneladas de presunta sustancia sujeta a fiscalización, que en el mercado internacional ascendía a un monto aproximado de 60 millones de dólares. En la operación, la lancha de bajo perfil se hundió, pero se pudo rescatar los bultos. El semisumergible se hundió, entonces se recuperó únicamente los bultos y las 3 detenidos. Las investigaciones continuarán para determinar, entre otras cosas, el destino que tenía el alcaloide. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Una lancha guardacostas que participó en la captura de un semisumergible cargado con 3 toneladas aparentemente de droga naufragó con 15 personas a bordo, 3 oficiales, 9 tripulantes y 3 detenidos. La Armada del Ecuador dio detalles de esta operación. Una lancha guardacostas Isla Santa Cruz sufrió una emergencia en el mar el fin de semana, mientras se encontraba retornando hacia el continente luego de haber capturado una embarcación con 126 bultos de sustancias ilícitas. La aprehensión de este semisumergible, que traía 126 bultos, del estimativo es de aproximadamente 3 toneladas de droga. Tras la alerta fueron rescatados con vida el personal militar y las 3 personas aprehendidas. Los 12 miembros de la dotación de la lancha, compuestas por 3 oficiales, 9 señores tripulantes y los 3 aprehendidos que venían en la lancha, han sido rescatados. Durante los trabajos de búsqueda participaron centros coordinadores del Ecuador, Estados Unidos, Perú y una aeronave de Colombia. En este contexto, la Armada del Ecuador ha duplicado el proceso de decomiso de sustancias sujetas a fiscalización en los primeros 4 meses de este año, en comparación con el mismo periodo del 2023, esto mediante operaciones coordinadas con varios países de Centroamérica y Estados Unidos. En coordinación con no solamente con Estados Unidos, con otras armadas y con la Armada del Ecuador, pasamos de las 70 toneladas. Que esa es una prueba más del compromiso que tiene Fuerzas Armadas para servir al país y para evitar este flagelo. Según el comandante general de la Armada, Miguel Córdoba, los corredores que rodean a las Islas Galápagos están siendo arrastrados hacia la creciente del tráfico de drogas. Muchas son las embarcaciones interceptadas en la ruta del narcotráfico del Pacífico. Galápagos no se ha vuelto una plataforma. En Galápagos no se reabastecen. En las aguas aledañas a Galápagos sí se genera parte de este fenómeno. Informó Priscila Cadena. Y al retornar, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, anunció que va a liberar información sobre varios procesos que tiene a su cargo su oficina. Esto y más al retornar. Ya venimos.